Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a perdonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me envía a consolar a los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, su traje de luto en perfume de alegría y su abatimiento en cánticos. Vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Esto dice el Señor: yo les daré su recompensa fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus casados entre los pueblos. Cuando los verán, reconocerán que son el estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Este Sirio Pascual se bendijo el Sábado Santo, la Vigilia de Pascua, el Sábado de Gloria. Esas son las fiestas de Pascua. Tan es así que se le hizo una fiesta de 50 días. Entonces, esta luz significó para toda la Iglesia en el mundo la presencia del resucitado. Bueno, pues ahora invité a estos hermanos para que pudieran ser testigos de que no saqué una cajetilla de cerillos ni un encendedor para encender sus velitas. Las encendimos aquí en este cirio pascual. Ahora, quiero que ustedes que están aquí presentes tomen conciencia de que estas velitas no solamente son velas encendidas, sino que portan en sus manos la luz de Cristo resucitado. Esto es muy importante que lo detectemos, porque entonces este sirva ya no será una simple vela, sino está entre nosotros el Cristo que ha vencido el pecado y la muerte. ¿Muy bien? Bien. Y quiero reforzar esta enseñanza con estos ejemplos. Jesús
Y Dios, en todo el trayecto de la historia, utilizó siglos. Tan es así, por ejemplo, que al ratito en este altar vamos a consagrar pan y vino. Pan y un poquito de vino. Y una vez que sea consagrado, dice Jesús, ahora sí, recíbanlo, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Son signos. Pero el significado ya ha transformado todo ese signo. Y entonces ya no es pan y vino, ahora será el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, otro signo. Dios quiso enviar el Espíritu Santo en Pentecostés, escuchábamos hace un momento. Ese Espíritu llegó a la iglesia, llegó a los apóstoles, llegó a los discípulos en forma de lenguas de fuego y se posaron sobre la cabecita de los discípulos. Bueno, pues ahí está un signo. Si hubieran visto los discípulos esas lenguas de fuego como pues algo raro, algo extraño, pues sí, hubieran quedado en eso. Pero descubrieron que eso era el don del Espíritu Santo. Bueno, pues ahora ustedes lo tienen en sus manitas, en una velita. Pero ahí está la luz del Espíritu de Dios. Entonces ya no es una simple vela. Los estoy llevando a ese encuentro con Jesús para que cuando salgan de aquí no tengan la conciencia de haber estado solamente en otra misa más, sino hubo la oportunidad de encontrar con Jesús, y ese es el sentido para todos. Bueno, entonces esta luz que tienen en sus manos es un signo. Hay que buscar, hay que perseguir y alcanzar el significado que es Jesús entre nosotros. Muy bien. Bueno, pues ahora, teniendo en cuenta esto, les voy a decir como Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen que el reino de Dios ya está entre nosotros. Lo van a hacer con los demás padrinos y madrinas que están allá en sus lugares. Ustedes van a llegar y les van a anunciar así, tal cual: te comparto que el reino de Dios ya está entre nosotros. Anda, recíbelo. Y van a compartir esa llamita para los demás padrinos. Y los padrinos y madrinas que reciban allá en sus lugares, pónganse de pie y levántense para compartirlo con otro. Ustedes ya regresan a su lugar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Recordar que nosotros somos una iglesia discípula misionera, que aprendemos de la enseñanza de Jesús y que salimos a compartir. Esto lo vamos a hacer ahora en cortito, pero saliendo de misa, cada quien puede llegar y anunciarlo en su casa, con sus enfermos, con sus hijos, con mamá, con papá, con el sobrino, con el nieto, con el yerno, con la nuera, con quien sea. Anuncien que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Bien? Entonces, por favor, vayan y prediquen. Abran su boquita, muevan su lengua, encamínense con los demás hermanos y anuncien noticias buenas, noticias de vida, noticias que den alegría, que den paz. Porque ahora estamos rodeados de noticias trágicas, dolorosas, tristes. Son anuncios de muerte. Desde las 6 de la mañana están ahí anunciándonos que un muerto por acá, otro muerto por allá, un desaparecido por acá. Y nosotros, como iglesia, ¿cuándo vamos a abrir la boquita para anunciar que el reino de Dios está entre nosotros? El anuncio de la muerte está por todos lados. ¿Por qué no anunciamos noticias de vida? Entonces, hoy los invito a que vayan compartiendo esta luz y podrán comprender cuál es la esencia de esta fiesta. La esencia de esta fiesta es que San Andrés hizo exactamente lo mismo que hoy están haciendo ustedes, padrinos y madrinas. Exactamente.
¿Qué hizo? Pues fue y anunció que el reino de Dios ya está entre nosotros. Eso fue lo que hizo. Entonces, ahora sí, entremos en esa dinámica de San Andrés, que movido por el Espíritu del Señor, se lanzó a anunciar el reino de Dios entre nosotros. Muy bien, ahora, van a ponerse de pie los ahijaditos. Pónganse de pie. Ya se compartieron este reino de Dios entre padrinos y madrinas. Ahora lo van a compartir con sus ahijados. Mírense de frente. Allí en su tarjetita está el nombre de los ahijaditos. Ese nombre lo recibieron el día en que fueron bautizados, nos dijo el Padre Jesús. Ahora los vamos a confirmar, entonces vamos a utilizar ese nombre, porque dice el Señor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, ellas le escuchan y le siguen. Eso dice Jesús. Entonces vamos a utilizar ese nombre para que el Señor llame a sus ahijados, para que lo sigan con fidelidad. Entonces, ¿cómo se llama el niño? Diego. ¿Y aquí la niña? Jocelyn. Bueno, cada quien a su hijo. Le dice, Diego, recibe la luz de Cristo resucitado. Cada quien a su hijo. Anuncio, pero con gusto, hágalo con gusto. Te la entrego con mucha alegría. Y deseo de corazón que el Señor resucitado ilumine en mí guíe tus pasos por la justicia y la paz, te revista de su gloria, te revista de su gloria y te lleve al esplendor de su verdad, y te lleve al esplendor de su verdad. Constantemente. Dios, esa será la oportunidad. Bueno,
es una corona de rosas. Si ustedes lo conocen, tienen el perdón, como es corona, cada corintina es una flor, una rosa. Ustedes han puesto aquí flores, rosas aquí. Bueno, pues una oración también puede ser una rosa. Y esa rosa que nos están haciendo el trabajo que decimos hace un momento, que es lo que yo te digo en este lugar. Te comparto la verdad que procede de mi corazón. María nos trae los vínculos y con flores nos dice: esta es la verdad que procede de Dios. Como nosotros le ofrecemos al Señor la oración, un rosario, un rezo, entonces estamos diciendo que eso es lo que hay en el corazón y te oído y el alma. Entonces vamos a pasar ese tiempo y va a decir a su hija: a ver, ¿qué has dicho? Recibe el Santo Rosario. Siempre que lo reces, recuerda que María es una persona que te escucha, que te contempla con ojos de madre, te extiende sus brazos, te guarda en su corazón y te entrega a Jesús. Que pediste prestar unos centavos a alguien hace unos días, hace una semana, o hace unos meses, o años, y te acuerdas ahora que no lo has devuelto. Si hoy le dices al Señor: a ver, Señor, me prestaron estos dineros, hoy voy a renunciar a esto que no es mío y se lo voy a entregar a la persona que me los prestó. Si haces eso, es una auténtica renuncia.
Ese es el tipo de respuesta que Dios quiere en nosotros. Es una que nos preguntamos, para que no siempre le estemos diciendo, sí, renuncio, y no hacemos nada, entonces no estamos renunciando. Los invito a que pongan en práctica, así ustedes van a buscar en su corazón, esta respuesta del Señor. Busquen qué cosa es lo que tienen que renunciar para poder decirle al Señor, yo estoy renunciando realmente de corazón. Ahora sí, les voy a preguntar y ustedes ya lo responderán a Dios. Queda en sus manos y en su corazón responderle a Dios con hechos, no solo con palabras. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí. ¿Renuncian a sus obras? Sí. ¿Renuncian a sus mentiras y seducciones? Sí. Ahora, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna y en este sacramento de la confirmación? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora voy a hacer la oración para invocar los dones del Espíritu Santo. Yo lo voy a pedir en voz alta para estos hermanos que se confirmen, pero ustedes también los pueden pedir, como decía el salmista, para que renueve la faz de la tierra, para que renueve tu corazón, para que renueve tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu comunidad. Y si no estuvieran por aquí algunos hermanos que están trabajando, están estudiando, están en otro lugar, ya radicando, pues pidan para ellos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ellos necesitan ahí un consejo? Necesitan sabiduría, necesitan fortaleza, necesitan recuperar la capacidad de hacer oración, porque de repente se olvidan. Y dicen, yo no rezo porque me duermo, me da sueño, me canso, me aburro. No, se necesita recuperar el don de la piedad. Entonces, si ustedes tuvieran algún enfermito, ancianito en casa, pidan el don de la fortaleza para ellos, por ejemplo. Como esposos, pidan el don del consejo. Para sus hijos que van a la escuela, pidan el don de la ciencia, de la inteligencia, de la sabiduría. Todo nos lo ofrece el Señor, ya nomás es cosa de que ustedes lo aprovechen. Yo lo voy a solicitar y ustedes pidan en su corazón. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que han renacido ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ahora vamos a administrar el sacramento. Les voy a pedir por favor que vengan aquí. Vamos a hacer una fila. Vengan. Vengan aquí, por favor. Vengan. Eso es. Padrinos a la plaza y cabos al momento. Padrinos a la plaza y cabos al frente.
hasta el fondo, o a la entrada, pues, del templo. Eso es. Bien. Y ustedes se van acomodando también, por favor. Vamos a hacer una sola fila hasta el fondo. Acomódense. Igual de la misma forma. Eso es. Padrinos atrás y cabos al frente. Muy bien. Significa esto que vamos a ungirlos con el Santo Crisma. Tres indicaciones. Yo le voy a decir, Jocelyn recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Este es el momento en donde colocamos el don del Espíritu en los niños, niñas o los que se confirmen. Entonces, este es el sacramento. Ella contestará. Amén. Y luego le daré el saludo del resucitado. Que la paz sea contigo. Y contestará, y con tu espíritu. Es un saludo. Entonces yo le saludo con el saludo de Jesús. Y ella le responde a Jesús. Si se quedaron calladitos porque se les olvidó, se pusieron nerviosos o nerviosas, contesten los padrinos. Apóyennos, por favor, para que se dé el saludo y la respuesta. Segunda indicación, los padrinos pondrán su manita en el hombro de los ahijados, pues no solo para decirle, pues este es mi ahijado, sino yo lo respaldo. Yo le pediría a Dios para que mi ahijado crezca, no solo en estatura, sino también en virtudes. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Un padre mayor explicaba esto, dice, de nada serviría que tu ahijado crezca fuerte, sano, robusto y colorado y flojo, o mentiroso, o vicioso, o tramposo. Entonces hay que ayudarle a que crezca en estatura, pero también en virtudes, que sea responsable, que sea trabajador, que sea honesto, que sea transparente. Pongan su granito de arena y verán cómo estos niños, con la gracia de Dios, podrán llegar a ser virtuosos en el ámbito humano y en el ámbito de la fe, como San Andrés. ¿Bien? Y por último, cuando regresen a su lugar, procuren hacer esta labor. Hay que ayudar a estos niños, jóvenes o adultos, a que tomen conciencia de que lo que han recibido es a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Porque se prepararon casi un año y sería triste que ahora que reciben al Señor ni siquiera lo tomen en cuenta, no, sino que distingan que ahora el Espíritu Santo les acompaña y les aconseja. Anímenlos, por favor, para que hablen con el Espíritu Santo y le pidan consejo, le pidan sabiduría, le pidan inteligencia, los sostengan en los momentos más difíciles. Ahí está la tarea, tan sencilla pero muy valiosa. Muy bien, y los que quieran tomar fotos con sus dispositivos particulares pueden pasar aquí en el pasillo central, por favor, para que no estén ahí atrás, no va a salir el rostro del ahijado, a lo mejor nomás saldrá el peinado, pero no saldrá su garita. Entonces los que quieran tomar fotos pueden pasar aquí en el pasillo central, sin aglomeraciones ni nada de eso que perjudique la ceremonia. Y no hago promoción de ninguna compañía fotográfica, sino los que tengan el deseo de llevar sus recuerdos, tienen la libertad de hacerlo en el pasillo. Jocelyn Jarel, recibe por esta señal el nombre del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. La paz ya contigo.